Amigos de Club Gamerson, ¿cómo están? Soy Jay y sé que a mí, como a muchos de ustedes, les encanta tener los juegos que poseen completos al 100%. Esto quiere decir que si estamos jugando un RPG, nos gusta tener absolutamente todos los trofeos, todos los ítems, las magias. Y Castlevania Symphony of the Night tiene muchísimas cosas por encontrar. Así que en el día de hoy voy a centrarme en completar Castlevania Symphony of the Night al 100%. Momento, pero no quiero decir completar el mapa al 100%, porque ya aquí todos sabemos que lo máximo que puedes lograr en Castlevania sin encontrar la habitación secreta es un 200.6%. Así que en esta oportunidad vamos a completar no solamente el mapa, sino también que vamos a encontrar todos los ítems que podemos obtener en el juego. Es decir, vamos a tener todos los espacios de nuestro menú llenos con el ítem correspondiente. Así que si te has encontrado de pronto en la situación que ya terminaste el juego y resulta que mataste a Drácula, exploraste 10 veces el castillo normal y el castillo invertido y te faltan unos espacios, este es el video para ti. Dale like, suscríbete y dale a la campanita para que Club Gamerson, que son ustedes, siga creciendo. Sin más preámbulo, empezamos. Resulta que empiezas el juego y te sientes poderoso. ¿Qué digo te sientes? Eres el ser más poderoso de este castillo endemoniado. Vas con la armadura, la espada y el escudo que heredaste de tu madre. Un casco que causa terror a los enemigos y unas botas que orman bien en tus pies. Y sobre todo, que son cómodos y no te causan mal olor. Pero de pronto, lo pierdes todo. Y ahora sí te toca ir de uno a uno, con cuidado de no ser masacrado por las criaturas de la noche. Mientras vas avanzando, vas recobrando tu fuerza y a su vez encontrando objetos muy útiles y otros que son una bazofia completa. Pero cual maestro Pokémon, quieres tenerlos todos. Así que primero vas por todo el castillo buscando pasadizos secretos, tomando todas las espadas posibles, eliminando todos los enemigos, ingresando a la habitación oculta, recoges todos los contenedores y llegas a Drácula, a quien envías a las partes más recónditas del infierno. Ahora, feliz de la vida, vas a tu inventario y ¡oh sorpresa! Tu inventario está vacío. Pero, ¿por qué si ya completé todo el juego? ¿Qué me hace falta? ¿Por qué en la lista de enemigos aún me faltan unos? Pues, esta es la razón. Importante, gamers. Existen tres enemigos que solo aparecerán una vez en el juego. Y aunque no te deberías preocupar, ya que estos enemigos no sueltan ítems, si pierdes la oportunidad de enfrentarlos de manera correcta en su momento, tu lista de enemigos se será incompleta. Para siempre. El número 1, el Mudman. El Mudman, u hombre de barro, es una criatura que solo podrás enfrentar en la parte de la librería contra el jefe Lesser Demon, justo antes de alcanzar la reliquia del alma del murciélago. El Lesser Demon tiene una capacidad de invocar enemigos y el Mudman es uno de ellos, así que debes esperar que el Mudman sea invocado y luego eliminarlos a ambos, solo de esta manera te contará en tu lista de enemigos. Número 2. Richter. En la parte alta del castillo, como ya todos sabemos, enfrentamos a Richter, quien está siendo dominado por Shaft. Si somos muy rápidos y golpeamos directamente la esfera que controla a Richter sin golpearlo a él, corremos el riesgo que no nos aparezca en la lista de enemigos. Por tal razón, asegúrate de darle un par de cariñitos antes de continuar tu camino. Número 3. Drácula. Al final del juego enfrentamos al gran señor Vlad Tepes, y aunque parezca raro, muchas personas no saben cómo hacer para que aparezca en la lista de enemigos, aún después de haberlo vencido. La respuesta es muy fácil, la única manera para que Drácula aparezca en tu lista de enemigos es enfrentarte a él y después de darle un par de golpes de cariño, utilizar la Library Card para regresar a la librería, y luego así y únicamente así podrás verlo y disfrutar tu lista de enemigos completa. Ahora, resulta que ya tienes todos los enemigos en tu lista, pero aún falta lo más importante, los ítems. En Castlevania Symphony of the Night existen unos ítems que puedes usar, pero una vez los uses, nunca más podrás recuperarlos.
No hay manera de tomarlos una vez más o de dropearlos de los enemigos, por lo que no podrás alcanzar el máximo número del inventario si los usas. Estos ítems son Power of Sire, hay 3 en todo el juego. Attack Potion, hay 2, uno en Marble Gallery y otro en las Floating Catacombs, que está en el castillo invertido. Hay un solo Resist Holy en la Torre del Reloj. Y hay 4 Resist Thunder, uno en el Alchemy Laboratory, uno en el Reverse Keep, otro en las Catacumbas y otro en la Torre del Reloj, en el castillo invertido. Así que si quieres llenar todo tu inventario, no los uses, ni los toques, ni los mires. Lo más importante que debes saber es que no hay manera alguna de conseguir todos los ítems del juego desde tu primera partida. Debes haber completado Castlevania Symphony of the Night con más del 170%. ¿Por qué? Hay 2 ítems que solo podrás conseguir luego de empezar un juego nuevo, pero solo si tienes un archivo con más de 170% y claramente ya finalizado, o sea, haber vencido a Drácula. Al haber finalizado el juego podrás ver que la descripción del archivo dirá Clear, así que los ítems ocultos ya estarán desbloqueados y si empiezas un juego nuevo podrás quitar las conversaciones y los videos para ahorrar tiempo. El duplicador es el ítem más caro del juego y las razones son muy claras. Cualquier ítem en el juego será infinito mientras tengas equipado el duplicador. Un duplicador vale 500.000 monedas de oro, lo cual parece mucho, pero hay una manera muy rápida de conseguir el duplicador y se las voy a dejar en la descripción, en los comentarios y arriba en una tarjeta. El otro ítem que solamente podemos obtener después de pasar el juego es el Ring of Barda, pero bueno, de ese hablamos después, en otro momento. Ahora, ¿por qué es tan importante el duplicador? Porque podrás utilizar infinitamente los ítems que desees. Me refiero a los ítems que se gastan, como las comidas, las bombas, pociones, incluyendo las pociones de suerte, que es uno de los ítems que más usaremos para lograr este 100% en el inventario. Ya en la librería y al observar los ítems que un enemigo suelta o drop items, podemos ver que hay 2, uno en la parte de arriba, el cual es el normal drop, y otro en la parte inferior, el cual es el drop raro. Es por este ítem que más nos vamos a demorar y veremos que muchos de los enemigos tienen unos signos de interrogación en estos espacios y por ellos es que debemos ir. Ahora, ítems como el lápiz lazuli, la crisa grim, el ring of barda hacen parte de esta selección de ítems raros, por eso son tan importantes. Ahí vemos la crisa grim como la segunda opción del shmoo. Ahora, ¿existen ítems que se obtengan de otra manera? La respuesta es sí. Existen ítems que solo puedes obtener de mano del Master Librarian. Estos ítems son en su mayoría capas o cloaks muy buenas. Hay un total de 11 ítems que debes comprar del Master Librarian. El Ring of Palace de 4.000 monedas de oro. Joseph Cloak de 30.000, que es la segunda mejor capa del juego. Elven Cloak de 3.000 monedas de oro. El Reverse Cloak de 2.000 monedas de oro. Diamond Plate de 12.000. Steel Cuirass de 4.000. Silver Crown de 12.000. El Velvet Hat de 400. El Leather Hat de 1.000. Y la Gran Espada Thunderbrand de 10.000, que tiene el poder del trueno. Y una última espada que se llama la Harper de 12.000. Son los 11 ítems que debes comprar para poder continuar con tu camino. ¿Qué ítems debo usar para mejorar el drop rate en Castlevania? Si estás en este punto, muy seguramente tu nivel de porcentaje en el cubrimiento en los castillos es alto, lo cual quiere decir que tendrás en tu poder el Alucard Set, recuerda que es con T, que consta de la Alucard Sword, Alucard Mail y Alucard Shield.
Para muchos es una armadura insignificante sin valor alguno, ya que para el momento en que encontramos el Alucard set, ya tenemos mejores armas y armaduras que esa, pero hay un gran secreto. Al colocarte el set completo vas a recibir un gran boost de más 30 a la suerte, además de que tu estatus cambiará a Alucard, haciéndote saber que ahora eres todo un vampiro suertudo. Luego buscamos en nuestros anillos uno llamado el Ring of Arcana. El Ring of Arcana es un ítem especial que, a pesar de no subir stats, aumenta la cantidad de objetos que los enemigos sueltan, tanto los normales como los raros, por lo que es de alta importancia tenerlo en tus manos. En caso de no tenerlo aún, el Ring of Arcana se encuentra en dos lugares diferentes, uno muy fácil de encontrar y otro muy escondido, la verdad. El primer lugar es el Castillo Invertido. Después de la batalla contra Belzebub, encontrarás un pequeño cuarto con el anillo de Arcana, solo destruye el contenedor y será tuyo. El lugar secreto es en realidad más fácil de encontrar, pero requerirás una buena cantidad de Magic Points para obtenerlo, además de las botas antigravedad, las cuales te permiten saltar mucho más alto y realizar este truco. Lo único que debes hacer es usar la habilidad de salto alto justo en el cuarto de abajo del Master Librarian, en la librería del castillo. En el primer intento encontrarás una pócima para aumentar los puntos de salud, pero después encontrarás varios ítems, los cuales son el Ring of Arcana, que es el que estamos buscando, el Axelor Armor y el Dracula Tunic. Recuerda que para poder lograr robar estos ítems debes evitar golpear contra el techo y también debes evitar tocar el suelo, es decir, no puedes caerte. Y para poder obtener la Drácula Tunic debes haber estado en el castillo invertido por lo menos en una oportunidad. Ya con el duplicador en mano y armado hasta los dientes con el set de Drácula y el Ring of Arcana, lo siguiente que vamos a hacer es buscar en nuestro inventario la poción de la suerte, la Luck Potion. Muy seguramente tendrás un par, ya que durante el gameplay encontraremos unas cuantas. En caso de no tener, vamos a buscar unas en el Necromancy Laboratory, ubicado en el castillo invertido. Las Fluke Potions son soltadas por los Imp, entre otros enemigos, y en el castillo invertido encontrarás miles de estas. Después de agarrar unas cuantas Fluke Potions de los Imp, vamos hacia la entrada del castillo invertido, y ahí vamos a encontrar a unos enemigos muy curiosos, llamados Ouroboros Riders, los cuales nos van a dar otro de los ítems importantes para obtener todo el inventario completo, el Lápiz Lazuli. El Lápiz Lazuli nos va a aumentar la suerte por 20 puntos, lo cual en combinación con el Alucard Set, el Ring of Arcana y la Luck Potions nos abrirán la puerta para tener todos los ítems del juego. Ya teniendo todo esto en nuestro poder, podemos irnos por el segundo ítem que solo podrás obtener después de finalizar el juego, el Ring of Barda. El Ring of Barda es un poderoso anillo soltado por los Paranthropus, una vez más únicamente si hay un archivo en la memory card con el estado de clear. En caso de no existir dicho archivo, solo te va a soltar un turquoise o turquesa. Para resumir, no debes intentar obtener todos los ítems en tu primer gameplay porque no lo vas a lograr. Además, para facilitar mucho las cosas, tener un duplicador en tus manos te servirá mucho, y aún así vas a tardar un buen rato en obtenerlos. Ahora usamos una de las tarjetas de la biblioteca que tenemos guardadas y nos vamos a hablar con el viejo decrépito interesado que está en el castillo. Mi consejo personal, al tener de frente al bibliotecario, mira la lista de enemigos y trata de organizar los enemigos que aún te deben ítems por ubicación. Por ejemplo, los zombies, los merman, están todos en la entrada del castillo. O por ejemplo, los lesser demons, Cthulhu y Fire Demon, están en el salón de necromancia del castillo invertido, y así podrás obtener todos los ítems en grupo y de manera organizada. Además, para ahorrar tiempo yendo y viniendo de la librería, es recomendable copiar en una hoja, en un papel, los enemigos que te hagan falta y simplemente ve por ellos.
Vas a tardar un buen tiempo teniendo los ítems de los enemigos, pero al final vas a poder completar toda la lista. Vas a poder volver al Master Librarian y ver que todos están completos. Ya recorriste todas las esquinas del castillo, ya eliminaste todos los enemigos, pero ¿por qué aún tengo 10 espacios en el inventario? ¿Qué hace falta? Ya tengo todos los anillos, todas las armaduras, todos los cascos. ¿Qué me hace falta? Quizá este es el punto donde todos nos quedamos. Corremos 9 veces más ambos castillos buscando alguna pared falsa con un ítem súper secreto y difícil, pero la solución ya la tenemos en nuestro inventario desde muy temprano en el juego: los 1000 tickets. Como ya saben, los 1000 tickets son ítems que podemos utilizar y cambiar por comida, y usándolo podemos obtener las 10 piezas de comida que solo podrás adquirir utilizando ese ítem. Así que equipa tu duplicador, coloca tu 1000 ticket en tus manos y que empiece el festín. De esta manera podremos obtener los siguientes 10 alimentos: la piña, que te da más 8 en salud; Chinese Boom, que te da más 10; el Parfait da 16; el Pudding 17; la hamburguesa da más 20; el Omelette te cura 23; el Lunch V 26; Spaghetti 27; Curry Rice 28 y Gyros Plate 29. Con estos 10 alimentos hemos completado absolutamente todo lo que Castlevania Symphony of the Night tiene. Ya eres el vampiro más grande de esta tierra. Así que espero que este video te haya gustado, y si tienes alguna duda, pregunta, consejo u opinión, no olvides dejarlo en los comentarios. Y si aún no lo haces, suscríbete, deja tu like tanto aquí como en la página de Facebook, la cual puedes encontrar como Club Gamerson. Una vez más, gracias Gamer por ser parte de Club Gamerson.